Puede que el mundo esté cambiando. La forma de trabajar, de relacionarnos. Pero lo fundamental sigue siendo lo mismo. La importancia de saber escuchar. La necesidad de hablar. O las ganas de hacer el bien a los demás. Por eso, si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a estos premios Emprendedor 21 Sectorial Life. Es para mí un placer estar con todos vosotros. Me llamo Marcos Canas y os deseo unos muy buenos días. Ya hace 13 años que se realiza la entrega de premios Emprendedor 21 y esta decimotercera edición es de manera online y al alcance de todo nuestro público. Debido a la situación actual, no hemos podido realizar la entrega de premios de forma presencial, pero hoy estamos aquí, que es lo más importante. Estamos inscritos más de 500 personas. A todos vosotros, bienvenidos. En la primera fase de estos premios han sido 19 summits y actos de entrega, uno en cada comunidad autónoma y dos en Portugal. Y de estos eventos han salido las 19 empresas que ya son ganadoras del premio Emprendedor 21 en su territorio. Veamos el vídeo resumen de los summits que se ha celebrado durante estos meses en los diferentes territorios y donde los cuatro últimos han sido en formato digital. ¡Dentro vídeo! Antes de seguir, me gustaría saludar virtualmente a las autoridades, miembros del jurado y participantes de esta gala de entrega de premios. Una de las cosas maravillosas que tiene esto del virtual es que podemos estar todos juntos en un mismo escenario. Aquí los tenemos a todos, los voy a saludar con vuestro permiso. Buenos días a todas y a todos, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, hola, hola, hola. Lo cierto es que tenemos la foto de lo que son los premios Emprendedor 21 justo aquí detrás mío. Para abrir la jornada me gustaría invitar a nuestro escenario virtual a la señora Ana Díez, directora ejecutiva de negocio y emprendedores de CaixaBank, para que comparta unas palabras con nosotros. Muy buenos días, señora Díez, y bienvenida a la gala de entrega de premios Emprendedor 21. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que estés con nosotros. Pues para mí es un placer y además en este entorno virtual, pues todavía yo creo que se hace aún más cercano, Marcos. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Tienes además la sensación de estar con todos vosotros a nada, al ladito mismo. Muy bien, Marcos, pues a mí me gustaría daros la bienvenida a todos y muchísimas gracias por la asistencia. En especial saludo a la señora Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, que después nos dedicará unas palabras, a José Bayón, CEO de Enisa y cotorgante de estos premios. Muchas gracias, José, gracias a Enisa
por acompañarnos un año más en este camino, en esta aventura. También saludo a nuestros compañeros de Portugal, de BPI, y a nuestros sponsors, que también han hecho posible estos premios otro año más, como son Agrobank, Senior, CPC, CaixaBank Consumers and Payments, y Microbank, nuestro banco social. Hoy estamos aquí, como lo decías tú, Marcos, para celebrar la fase sectorial de los premios Emprendedor 21 y además de una forma distinta a la que lo habíamos hecho en los últimos 13 años de vida. Es obvio que estamos todos en unos momentos de incertidumbre. Desgraciadamente, muchos padecen o han padecido en primera mano los efectos de esta crisis, que primero fue sanitaria y ahora es económica, pero también hemos sacado lecciones de aprendizaje. Hemos aprendido a cómo mantener la cercanía personal usando, como hoy, medios virtuales. Nos hemos sumado al esfuerzo y la solidaridad de muchos para apoyar, junto con nuestro compromiso, al resto de instituciones, empresas y ciudadanía para afrontar estos momentos difíciles. Y especialmente desde CaixaBank, nosotros hemos tomado un papel muy activo en esta situación. Abrimos todas nuestras oficinas como servicio esencial. Hemos tramitado las líneas ICO por más de 13.000 millones de euros para autónomos, pymes y empresas. Facilitamos líneas de financiación a través de las sociedades de garantía recíproca de la mayoría de las comunidades autónomas. Hemos habilitado líneas FEI, el Fondo Europeo de Inversiones, a través de Microbank, nuestro banco social, moratorias de préstamos y de hipotecas. Desde CaixaBank hemos escuchado, hemos hablado con todos los agentes en cada momento de esta crisis. Y hemos hecho, tomando la iniciativa de todas estas acciones, para formar parte de la solución y de la recuperación económica a través de este país y de nuestros clientes. Esta situación de confinamiento nos ha hecho pivotar estos premios Emprendedor 21 a un formato digital. Desde el principio, con ENISA, otorgante de estos premios, acordamos mantener nuestro compromiso con el ecosistema innovador y buscar una opción que nos permitiera seguir apoyando a estas empresas de base tecnológica y alto componente innovador que representan el nuevo paradigma de crecimiento del sector empresarial. Como sabéis, estos premios Emprendedor 21 son una iniciativa promovida por CaixaBank a través de Day One, nuestra división de empresas tecnológicas e inversores, y otorgado, como decíamos antes, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ENISA en España y con el BPI en Portugal, y que tiene como objeto reconocer a las empresas innovadoras con mayor potencial de crecimiento. Desde su puesta en marcha en 2007, hace ya 13 años de andadura, reafirmamos nuestro compromiso con la innovación y con el emprendimiento. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando, muy especialmente a los 6 jurados técnicos, también a todos los jurados de las 19 premios que se han realizado a través de todo el territorio y al equipo de Day One, como no, que han organizado y participado en nuestra edición. Y para acabar, no, lógicamente no puedo más que darle una felicitación enorme a todos los finalistas de este premio. Sois un ejemplo de energía, impulso, pasión e ilusión, y con vosotros aprendemos cada día. Agradeceros vuestra disposición y colaboración para adaptaros a este nuevo formato, desde los jurados técnicos hasta llegar al día de hoy, y lógicamente os deseo muchísima suerte, que disfrutéis del evento y enhorabuena a los ganadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Díez, por sus palabras. Qué importante es que estén apoyando y que sigan apoyando, y más en estos momentos, a las empresas emprendedoras, a los emprendedores, a todos aquellos que tengan un proyecto. Gracias, CaixaBank, gracias, ENISA, por estar ahí, seguir en estos momentos que son tan importantes. Nosotros ahora vamos a cederle la palabra a la ministra de Turismo, ministra de Industria, Comercio y Turismo, que la tenemos justo en este vídeo. Amigos y amigas, en primer lugar, agradezco a CaixaBank y a ENISA la celebración de este acto de entrega de los premios Emprendedor 21, una iniciativa a la que se sumó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hace ya 12 años. Estos premios son un claro ejemplo de la colaboración público-privada y han sido protagonistas de la consolidación del ecosistema emprendedor español. En los últimos años, ENISA ha desarrollado una serie de iniciativas de apoyo a los emprendedores, lo que ha permitido superar los 1.000 millones de euros de financiación con más de 6.600 préstamos concedidos. Con la colaboración de los distintos agentes del ecosistema, tenemos que trabajar para que estas cifras crezcan, porque la innovación puede darse en cualquier lugar, en cualquier sector. Lo necesitamos. Con su
actividad diaria y con iniciativas como la de estos premios, ENISA como instrumento del Ministerio aspira a mejorar la didáctica de la financiación, a impulsar emprendimiento en innovador y a reforzar un ecosistema que hemos levantado entre todos, emprendedoras y emprendedores, entidades e instituciones privadas y administraciones públicas. En el actual contexto socioeconómico, marcado por la digitalización y su globalización, así como el necesario avance hacia la sostenibilidad ambiental de nuestras actividades productivas o los retos de género y demográficos, resulta imprescindible desarrollar un nuevo modelo económico y productivo que permita la generación de riqueza y mejorar el bienestar social. Hoy más que nunca necesitamos de la iniciativa emprendedora que nos ayude al conjunto de la sociedad española a explorar nuevos modelos innovadores y avanzar en el escenario de salida de la grave crisis sanitaria originada por el COVID-19. Si alguien ha sabido y sabe superponerse a las dificultades y avanzar con la creatividad como bandera, han sido las emprendedoras y los emprendedores en todos los ámbitos. Por eso, os animo a que participéis activamente en la recuperación que ya hemos comenzado en nuestro país. Quiero trasladaros mi agradecimiento al Comité Técnico y al jurado y mis felicitaciones a los finalistas y, como no, mi enhorabuena a las candidaturas ganadoras en cada uno de los sectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por sus palabras que reflejan bien la apuesta por el ecosistema emprendedor, tecnológico y de innovación. Ahora sí, vamos a pasar al acto de entrega de los premios Emprendedor 21 sectorial y para ponernos en situación vamos a compartir el espíritu de estos premios a través de este vídeo. Veámoslo. En los momentos más importantes de la vida, siempre hay alguien dispuesto a darnos el impulso que necesitamos. Hoy es uno de esos momentos y nosotros queremos ser tu impulso. El impulso para las personas que veis el mundo de manera diferente. Personas que os habéis enfrentado a nuevos retos, emprendiendo proyectos innovadores que dan respuesta a los mayores desafíos de los sectores clave. Tú has dado el primer paso. Nosotros te impulsamos en el siguiente. Premios Emprendedor 21. 13 años impulsando a los emprendedores en sus primeras etapas. CaixaBank. Durante el día de hoy vamos a conocer a las empresas ganadoras y finalistas de los premios Emprendedor 21 sectoriales. En total, 993 empresas de España y Portugal han participado en los premios. Pero, ¿cómo son los emprendedores? ¿Qué perfil tienen estas startups? Para conocerlo de la mano de Albert Fernández, os vamos a presentar las conclusiones del informe observatorio Day One de Startups en Iberia realizado en colaboración con IES. Muy buenos días. Muy buenos días, Albert. Bueno, vamos a hacer una breve presentación. Me han pedido de 7 minutos. Sí. Intentaré ser breve. Primero, darte las gracias a ti, a Ana y, por supuesto, a CaixaBank y también a ENISA y a BPI. Y felicitaros por la organización de esta 13ª edición un poco especial. Bien, este es... Por confiar también en el IES, otra vez, para hacer un poco el observatorio y análisis de las empresas. Esto editaremos un documento que estará a disposición de todos y una presentación más larga. Esta va a ser necesariamente breve. Si queréis pasar a la presentación, a proyectarla. Muchas gracias. Pasando a la primera página, bueno, estamos en la 13ª edición, y en la 13ª edición se han presentado 993 startups. Si quieres pasar a la siguiente transparencia. Y sí, 993. Y esto, una buena noticia, es que es un aumento de 32 respecto al año pasado, es un 3% más. Es un récord yo creo que es para estar contentos y para ver la relevancia que tienen los premios, que además podemos decir que estas representan aproximadamente el 25% de las empresas emergentes en España y Portugal. Hemos analizado varios aspectos, los tenéis ahí reflejados, haré énfasis después, y lo importante es que abordamos toda la geografía, como ha dicho Marcos, todas las comunidades autónomas de España y también de Portugal. Y hemos analizado también
la calidad de los proyectos, distinguiendo los 100 que consideramos que tienen una mayor calidad e intentando compararlos con el resto. Si quieres pasar a la siguiente, podemos ver la distribución geográfica. Una noticia, digamos, que nos puede preocupar un poquitín es que hay menos empresas portuguesas este año que el año pasado. Es un tema a hacer énfasis y analizar en más profundidad. El año pasado fueron 301, este año solo 139. En contraposición, muchas más en España. Sigue siendo una realidad que hay una gran concentración en Cataluña y Madrid, el 44%, que además es donde, digamos, que encuentran más financiación, y también en la comunidad valenciana, que representa un 11%. Bueno, aquí sería el mensaje de a ver si se pueden crear más hubs potentes en otras comunidades autónomas, que estamos en camino de conseguirlo. Si quieres pasar a la siguiente. Hemos analizado diferentes aspectos, y el primero que voy a mencionar es la estrategia. Evidentemente, cuando vemos la estrategia, la siguiente transparencia, vemos que hay que los startups, unos prefieren potenciar el crecimiento y otros, sin olvidar el crecimiento, tienen un cierto foco en la rentabilidad. Analizando la muestra, vemos que eso no depende ni de la industria ni del modelo de negocio, sino más bien de las preferencias del equipo fundador y de los inversores. Y aquí también valdría la pena analizar las diferencias entre los equipos fundadores y los inversores. Los fundadores que ya han hecho otros emprendimientos son más propensos al crecimiento. Los inversores que son más profesionales, entendido como profesionales business angels o venture capitals, seguramente fomentan más el crecimiento y lo priman por delante de la rentabilidad. Pasando a la siguiente transparencia, decir de todas maneras que el crecimiento es importante para todos. Veis en el segundo punto ahí, el crecimiento medio de estas empresas entre el 2018 y el 2019 es doblar facturación, 196%. Por tanto, al final son empresas de gran crecimiento, todas en cierta manera citan el crecimiento como un aspecto y un reto importante, y sobre todo a las que después pueden conseguir mayor financiación, son propensas a conseguir mayor financiación, que son las del Hub Madrid-Barcelona. Pero en definitiva, yo diría que la dimensión del crecimiento es algo que está cada vez más interiorizado en nuestros emprendedores, y además, pasando a la transparencia siguiente, un crecimiento que pretende ser internacional. De hecho, la mitad de las empresas analizadas ya tienen ventas internacionales, de estas un 56% online, canal que está creciendo y que va a seguir creciendo. Todavía es mayor el énfasis en la globalización de los que llamamos top 100, analizadas las empresas que consideramos que tienen conjuntamente una mayor ambición, equipo, innovación, mejor financiación. En estas top 100, 2 de cada 3 ya tienen ventas internacionales, y lo más importante, el 93%, prácticamente todas, si no han crecido, quieren crecer internacionalmente. Y esto es una evolución que notamos durante los últimos años. Creemos que es buenísima que nuestros emprendedores ya no solo se fijan en el mercado español o portugués, sino en vender también fuera. Pasando a la siguiente transparencia, hemos analizado pues las tecnologías que utilizan. Aquí un aspecto que nos puede preocupar es que todavía creemos que tenemos un entorno tecnológico, pues un énfasis en la tecnología menor que otros ecosistemas emprendedores más maduros. Y además, la muestra de este año hace un poquito menos énfasis en la tecnología, hacía más en la internacionalización, pero menos en la tecnología que en años anteriores. Sin embargo, destacar que para los que tienen proyectos cuya base es tecnológica, el 67%
buscan tecnologías propietarias para conseguir esa ventaja competitiva. La mayoría de estas, obviamente, están correlacionadas con el hecho de estar en Madrid y Barcelona y tener más financiación, porque esto siempre suele requerir una mayor inversión. Pasando al siguiente, en el tema de los equipos, en general sólidos y comprometidos, y destacar que un 25% de los emprendedores tienen, de los emprendedores, no de los equipos, de analizado cada emprendedor en particular, tiene experiencia en más de 3 startups. Quiere decir que son serial emprendedores. Aquello que decimos que la experiencia es un grado, incluso algunos de ellos si han fracasado, pues mejor, ¿eh? Porque pueden aprovechar esos fracasos para no cometer después los mismos errores. Visión internacional y también 6 de cada 7 un grado universitario superior. Personas muy formadas, obviamente cuando hablamos de proyectos tecnológicos esto todavía aumenta. Como dato que venimos siguiendo año tras año y que va mejorando, un 12% de los equipos están formados solo por mujeres, el año pasado era un 9%, y más importante que esto es que el 50% de los equipos tienen al menos una mujer en el equipo emprendedor. La nota negativa sería que el otro 50% no lo tiene. Pero sí que es cierto que la evolución es positiva. Pasando ya a la antepenúltima transparencia, que es la de financiación, bueno, hemos dicho que la financiación es importante, sobre todo si uno quiere crecer, quiere expansionarse, quiere invertir en tecnología. Las empresas han de financiar y cuando se acaban los friends and family, pues necesitas financiación de alguien más. Buena noticia, más de 1.600 millones de euros de financiación para las empresas analizadas, de los cuales 500 millones son en capital, y por ponerlo en comparación, es 4 veces más que en el 2018. Es decir, las empresas cada vez son más conscientes de que necesitan financiación para cumplir sus objetivos, que son el crecimiento internacional, ventaja competitiva, crecer rápido, y para ello la financiación es fundamental. Y además, estiman que van a necesitar financiación en los próximos años. La cifra, más o menos pregunta de ellos, es de unos 700 millones. Es cierto que sigue pasando, ya lo he comentado, que esa financiación y los proyectos que la buscan se concentran mayoritariamente en Madrid y Barcelona. Y como dato significativo, hay 272 startups, esto es un poco más de un 30% la muestra es, que han hecho ronda en el 2018-2019. Estas compañías tienen retos de futuro, pasando a la siguiente transparencia. No sorprendentemente, un reto es el de conseguir una mayor eficacia en el canal. Lo vamos a traducir como comercialización, como ventas. Un reto de estos proyectos es vender más, vender mejor. Y el otro, obviamente, es la financiación. Un aspecto interesante en las empresas que llamamos top 100, con proyectos más sólidos, con equipos emprendedores con más experiencia, es que buscan una ventaja competitiva en producto, entendido como producto, servicio o solución. Y esto también para ellos es una preocupación y un reto, tener esa ventaja competitiva que les diferencie del resto de empresas. Y para concluir, en la siguiente transparencia, que es la última, decir que nuestro diagnóstico es que tenemos equipos bien preparados, ya lo he fundamentado, y sobre todo que la evolución es buena, también en el aspecto de la financiación, y que una preocupación, la última que querría destacar, y más, nos lo han comentado con el tema del coronavirus y la crisis actual, es tener una buena reflexión estratégica para poder seguir creciendo en los próximos años. Yo acabaría aquí, os agradezco este ratito que me habéis dejado y quien quiera más información, la documentación estará vuestra.
Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias por este análisis, por tanta información en tan poquito tiempo, pero que seguro que nos sirve para ver un poquito mejor el presente y el futuro de los emprendedores. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos. Ya son 13 años impulsando emprendedores en sus primeras etapas. Más de 300 empresas acompañadas en estos años. Y vamos ahora a conocer a los ganadores sectoriales de esta 13 edición, de esta 13ª edición. Vamos a empezar el acto de entrega del Premio Emprendedor 21 a las empresas con mayor potencial de crecimiento de los sectores Agrofood, Health, Impact, Mobility, PropTech y Senior. Han competido en estas categorías todas las empresas de España y Portugal. Las seleccionadas para esta edición presentaron sus proyectos el pasado lunes ante los comités técnicos, jurado, el cual ha valorado las 6 empresas semifinalistas de cada sector. Y han seleccionado a los 2 finalistas y a la ganadora de cada categoría. Las 6 empresas ganadoras sectoriales serán reconocidas como las empresas de mayor potencial de crecimiento de su sector. Disfrutarán de una dotación económica de 15.000 euros. Adicionalmente, de este premio económico para las ganadoras, tanto la empresa ganadora como 2 de las finalistas tendrán acceso a un programa de acompañamiento internacional en uno de los principales hubs de innovación del mundo. Mucha suerte a todas y un fuerte aplauso para celebrar que habéis llegado hasta aquí. Fuerte aplauso para todas. Os avanzo que al final del acto tendremos un anuncio sorpresa para todos los ganadores de las territoriales, ganadores y finalistas de este sectorial. Para proceder a la entrega de premios nos acompaña en este escenario virtual Ana Díez Fontana, directora ejecutiva de negocio y emprendedores de CaixaBank, y José Bayón, consejero delegado de Enisa, y nos irán acompañando cada presidente de comité de jurado de cada sectorial. Empezamos pues con el premio a la mejor empresa de Agrofood. Este premio cuenta con el apoyo de Agrobank, línea de negocio especializada en el sector agroalimentario de CaixaBank, como embajador de esta categoría. Y vamos a conocer a las empresas finalistas a través de un vídeo. Vamos a verlo, dentro vídeo. Buenos días, Carmen Sabrí, directora de Agrobank y presidenta del jurado. ¿Cómo estamos? Muy bien, Marcos. Encantada de estar aquí y a punto y con muchas ganas de poder felicitar a los premiados. Pues muy bien. El primer paso es leer el acta del jurado y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carmen. Muchas gracias, Marcos. Buenos días a todos. Por parte de Agrobank es un placer compartir esta iniciativa en la que colaboramos desde hace ya 5 ediciones para reconocer a las mejores empresas que aportan soluciones tecnológicas para el sector agroalimentario. En esta edición se han presentado 119 candidaturas. Y ahora sí va el acta de jurado. El jurado de la 13ª edición de la categoría Agrofood de los Premios Emprendedor 21, reunidos de forma virtual el pasado 25 de mayo y compuesto por los principales agentes del ecosistema, académicos e instituciones empresariales referentes a esta sectorial, queremos en primer lugar agradecer y reconocer la calidad y potencial de todas las empresas que se han presentado.
Felicidades a todas ellas por haber llegado hasta aquí. Para anunciar a las dos empresas finalistas, cedo la palabra a José Bailo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Carma. Buenos días, Marcos, Ana, especialmente. Y a todos los emprendedores, emprendedoras, amigos y amigas que nos veis. Los finalistas en la categoría Agrotech, tengo aquí la tarjeta, son Indeo y Cedrion. La empresa seleccionada, que ha sido descrita por el jurado como innovadora, con elevado nivel de compromiso y motivación con respecto al proyecto empresarial y que en su primera etapa ya ha alcanzado hitos y resultados que respaldan su propuesta de valor, es, abro el sobre, Eura Foods. Enhorabuena, Eura Foods. Eura, felicidades, ¿cómo estás? Una pasada, es un gran reconocimiento, la verdad, y súper emocionado. Ostras, la verdad es que sí. Eura, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Pues mucho orgullo del trabajo, sobre todo de todo el equipo que ha ido haciendo. Al final, lanzar cosas nuevas al mercado es nadar a contracorriente, requiere mucho esfuerzo, nadar a contracorriente y me siento muy orgulloso del trabajo que estamos desarrollando como equipo y que el mundo lo reconozca y la empresa avance es algo brutal. Oye, pues muchísimas, muchísimas felicidades a ti, a todo tu equipo. Felicidades por lo que significa este premio. Ahora vamos a hacer algo que es maravilloso en el directo, que es que nos vamos a hacer una foto de familia contigo, y me gustaría que Ana Díez y José Bayón también se colocaran delante de la pantalla y nos dedicarais una gran sonrisa, porque vamos a haceros una foto, igual que si estuviéramos en un escenario normal. Vamos allá. Mi realizador me dice que hacemos la foto. Aguantad la sonrisa, aguantad la sonrisa, aguantadla y foto hecha. Muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias, Ana, gracias, José. Felicidades, Eura Foods. Y nosotros tenemos que continuar. Felicidades. Vamos a continuar. Seguimos con el premio a la mejor empresa del sector health. ¿Queréis conocer a las empresas finalistas? Vamos a ver el vídeo. Buenas, Pablo Cironi, de Caixa Capital Risk y presidente del jurado. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, ¿sí?, con todos ustedes. Un placer, un placer. ¿Preparado para leernos el acta?
Sí, efectivamente, cuando usted diga. Pues. Buenos días a todos. Buenos días a todos. En el sector Health se han presentado 139 candidaturas que incluyen soluciones en el ámbito terapéutico, diagnóstico y digital health. Este jurado de la 13ª edición de los Premios Emprendedor 21 del sector Health, reunidos el pasado 25 de mayo de forma virtual y compuesto por los principales agentes del ecosistema, académicos, instituciones empresariales referentes de este sector, quiere agradecer y reconocer la calidad y potencial de las empresas que se han presentado. Felicidades a todas ellas por haber llegado hasta aquí. Les deseo mucha suerte a todos en el futuro. A continuación, cedo la palabra a Ana Díez, quien anunciará la lista, las dos empresas finalistas de esta edición. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas, Ana, de nuevo. Decía que las empresas seleccionadas como las finalistas en este sectorial y que accederán al programa de formación internacional son WeBuy y Able Human. José, tú nos dices el ganador. Muchas gracias, Ana, por su carácter innovador, el elevado nivel de compromiso y los resultados que han presentado ya en su primera etapa. La empresa ganadora de la 13ª edición de los Premios Emprendedor 21 en la categoría sectorial Health es Idoven. Enhorabuena. Felicidades, Idoven, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy, muy ilusionados, en nombre de todo el equipo, dar las gracias por este reconocimiento. Muchas gracias. Qué ilusión, ¿no? ¿Qué se te pasa ahora mismo? ¿O qué te gustaría decirle a tu equipo o a la audiencia? Bueno, lo primero, agradecer a los Premios Emprendedor 21 y a CaixaBank y Enisa por este reconocimiento. Yo creo que estos premios hacen tomar conciencia de la importancia de la ciencia y la tecnología, y la crisis del coronavirus nos ha recordado que la humanidad ha carecido durante siglos de los beneficios de esta medicina moderna y que hasta la más pequeña infección podía producir la muerte, ¿no? Soy cardiólogo, he trabajado durante años en hospitales y en centros referentes en investigación, y en esta nueva etapa, haciéndolo en una startup, pues he aprendido que estas pequeñas estructuras tienen una gran capacidad de innovación y en muchas ocasiones son más eficientes y sin duda hacen una investigación más traslacional, ¿no? Porque realmente lo que buscan es, haciendo esta investigación y este desarrollo, este I+D, pues lo que intentan es resolver un problema real y testear continuamente el mercado para asegurarse de que están creando algo que tiene impacto y una propuesta de valor clara para la sociedad. Así que nada, en nombre de todo el equipo, daros las gracias. Estamos pudiendo atraer muchísimo talento, gente brillante que quiere cambiar el mundo, y este premio no solo lo agradezco yo, sino lo agradecemos todos los que estamos y todos los que estamos poniendo nuestro granito de arena para tener un impacto en la sociedad. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti, felicidades por emprender y por luchar en este campo tan, tan importante justo ahora. Lo mismo que con el ganador del anterior sector, te pediría que te quedaras con una buena sonrisa delante de cámara, también a José Bayón y Ana Díez, porque vamos a hacernos esa foto final con el ganador. Vamos allá, venga, esa sonrisa, Ana. Venga, vamos allá. Prevenidos en la foto, sonrisa y foto hecha. Muchísimas, muchísimas felicidades, de verdad, de corazón. Muchas felicidades, de verdad, de verdad. Vamos, nosotros continuamos, que tenemos muchas cosas y seguimos con el premio a la mejor empresa de Vertical Impact, de la Vertical Impact. Este premio cuenta con el apoyo de Microbank, el banco social de CaixaBank, especializado en microcréditos y en otras finanzas con impacto social. Microbank es embajador del proyecto de impacto con mayor potencial y preside el jurado de este sectorial. ¿Queréis conocer a los finalistas? Vemos este vídeo.
Muy buenas, Ángel. Ángel Soto, director del área de negocio de Microbank. Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros un año más. ¿Empezamos con la lectura? Perfecto, sí, perfecto. Sí, bueno, buenos días a todos. Desde Microbank, que ya sabéis que para nosotros los temas de impacto en general, especialmente de impacto social, son muy importantes. Ya es la segunda edición que actuamos de embajadores del vertical de Impact de Emprendedor 21. Este año se han presentado 266 candidaturas, siendo este el sector Impact con mayor número de empresas que optan al premio. Esto nos complace mucho y creo que es una muy buena noticia por el músculo y el espíritu emprendedor del país. Estas empresas presentan soluciones tecnológicas vinculadas a la economía de impacto, ya sea en su vertiente social, medioambiental, educacional o de sostenibilidad. El jurado en esta 13ª edición de los Premios Emprendedor 21 del sector Impact, reunido el pasado 25 de mayo de forma virtual y compuesto por los principales agentes del ecosistema, académicos, instituciones empresariales, referentes de este sectorial, quiere sobre todo agradecer y reconocer la calidad y el potencial de las empresas que se han presentado, dar la enhorabuena a todas ellas por haber llegado hasta aquí. Y doy la palabra a José Bayero, que anunciará las empresas participantes. Finalista. Perfecto. Finalista. Hola, José, de nuevo. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Las dos empresas finalistas seleccionadas por el jurado en la categoría Impact de estos Premios Emprendedor 21, 13ª edición, son A-Planet y Kimball Education. La empresa seleccionada ha sido descrita por el jurado como innovadora, con elevado nivel de compromiso y motivación con respecto a su proyecto empresarial, y en que en esta primera etapa ha alcanzado ya hitos y resultados que respaldan su propuesta de valor. Y el ganador ha sido y es Nantec. Enhorabuena, Nantec. Nantec, muchas felicidades. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muchísimas gracias. Pues muy bien, muy contenta, la verdad. Estas cosas siempre ¿sí? se agradecen y se agradece el reconocimiento. Claro que sí. Oye, ¿estás cerca de tu equipo o bueno, estarán viendo el momento? Están todos online, estamos todos online, pero bueno, ya sabéis que en la oficina tenemos que estar con separaciones recluidos, así que hoy estoy yo en la oficina, los demás están todos desde sus casas online viendo todo. Oye, pues muchísimas felicidades por lo que significa el proyecto, por lo que significa este premio y que sigáis emprendiendo, sobre todo, ¿no? No dejéis de hacerlo. No, para ahora, con cosas como esta, además, siempre ayuda. Claro que sí. Oye, ahora lo mismo que os he pedido a los demás ganadores, os acercáis a la cámara, una sonrisa grande. José y Ana, estáis ya afiliados a la foto. Por favor, sonrisa maravillosa que tenéis y vamos con la foto y sí, pues ya tenemos la foto. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias, chicos, muchas gracias. Muchas felicidades. Nosotros continuamos porque tenemos muchos premios, pero antes de seguir con la entrega de los tres premios que nos quedan, nos gustaría invitar al escenario, a este escenario virtual, donde estamos un montón de gente trabajando y explicando cosas interesantísimas, invitar a Iván Bufarull. Iván Bufarull es Chief Innovation Officer en ESADE, la Escuela de Negocios, y profesor de programas para directivos de la misma escuela. Es autor del libro Moonshot Thinking, Transforma la innovación disruptiva en una oportunidad, que se publica oficialmente hoy. Parte de la inspiración para escribir este libro viene de conversaciones que Iván ha tenido con directivos y también con emprendedores de los Premios Emprendedor 21 en los últimos años. De hecho, Iván es el director académico del programa que un número de finalistas de Premios Emprendedor 21 realizan en Silicon Valley. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás?
Hola Marcos y hola a todo el mundo, buenos días. Pues estoy muy bien, muy feliz de estar con vosotras y vosotros una vez más. Tuvimos la suerte de estar juntos el año pasado en estos mismos premios, pero estábamos juntitos. Esta vez estamos online, pero también estamos juntos, que es importante. Oye, una cosita, felicidades por el libro, lo primero, y evidentemente mi primera pregunta, ¿qué es el Moonshot Thinking y por qué hoy es tan relevante? Bueno, antes de contestarte esto, ¿sí? En primer lugar, yo también lo que me gustaría es felicitar a todos los finalistas del premio, sean ganadores o no, porque realmente lo que estáis haciendo es espectacular. Y yo estoy convencido de que de aquí es de donde están saliendo las próximas compañías globales de este país. O sea que, en primer lugar, enhorabuena a todos y todas. El Moonshot Thinking es un modelo mental, es una manera de pensar que consiste en priorizar las mejoras de magnitud 10x respecto a las mejoras puramente incrementales o de magnitud 10%, ¿no? Esto es fundamentalmente el Moonshot Thinking. Y el término Moonshot viene del famoso Moonshot del año 62 del presidente Kennedy en Estados Unidos. Y cuando hablamos de Moonshots, hablamos siempre de algo que es ambicioso, que mira hacia el largo plazo, que es algo con lo que empezamos a repensar todo desde cero, que es algo que tiene riesgo de mercado cero. Quiere decir que si funciona, el nivel de adopción es prácticamente absoluto. Es decir, si la conducción autónoma, por decir algo, funciona, su nivel de adopción es prácticamente el 100%, ¿no? Por lo tanto, el Moonshot Thinking es esto, es el priorizar las mejoras 10x con respecto a las mejoras 10%. ¿Y eso significa entonces que tenemos que olvidarnos del 10%? No. Todo lo contrario, de hecho, todo lo contrario. Vale. O sea, la primera cosa es que, a ver, el Moonshot Thinking hoy es más relevante que nunca. Porque precisamente algo que en los últimos años se ha transformado de manera muy radical en el ámbito empresarial es que la barrera más relevante que se ha reducido es la barrera de poder pensar en grande. Y eso es posible porque tenemos una serie de recursos a nuestro alrededor que solo hace 20 años nos hubieran parecido de ciencia ficción. Y eso quiere decir que para un emprendedor hoy, una gran oportunidad es la de estar permanentemente mirando problemas que se pueden solucionar aportando una mejora 10x, pero al mismo tiempo eso es una moneda de doble cara, ¿no? En la que, por otro lado, la posibilidad de ser disrupcionado también es cada vez más relevante, ¿vale? Entonces, lo que tú me preguntabas ahora de que si tenemos que olvidarnos del 10%, como te decía, es justo lo contrario. De hecho, Al final del día, innovar es estar desaprendiendo y aprendiendo continuamente. Y lo más importante en una organización, ya sea una gran empresa, ya sea una startup, es que seamos capaces de conectar esos pequeños aprendizajes que se van produciendo cada día. Y esos pequeños aprendizajes son aprendizajes del 10%. Y para aquellos que tengan unos conocimientos básicos de finanzas, que son todos los finalistas que hay aquí, sabréis que una de las maravillas de las finanzas es que podemos obtener rendimientos muy importantes a partir del interés compuesto. Es decir, que si vamos componiendo mejoras del 10%, pero somos capaces de conectarlas entre sí, llegaremos a ese 10x. Y por lo tanto, el 10% y el 10x están íntimamente ligados. Y esto es uno de los conceptos que, precisamente en el libro que hoy presento, explico de manera más detallada, ¿no? Que el 10% y el 10x están totalmente conectados. En el libro del que estás hablando ahora, hablas de los emprendedores y que hoy tienen superpoderes. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, bueno, esto de hecho está de alguna manera conectado con lo que te comentaba al principio, ¿no? O sea, hoy en día, un emprendedor, todas las emprendedoras y emprendedores que están hoy aquí, están sobre una plataforma de lo que yo llamo superpoderes. Superpoderes que hace 20 o 15 años, o 10 quizás, parecerían de ciencia ficción. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienen una capacidad de poder crear nuevos modelos de negocio prácticamente desde cero.
tienen una capacidad de poder acceder a lo que yo llamo recursos infinitos. ¿Qué quiere decir poder crear modelos de negocio desde cero? Pues precisamente que no tienen que empezar desde cero. ¿Y por qué no tienen que empezar desde cero? Pues, por ejemplo, pues porque tienen los famosos stacks de software sobre los que se pueden apalancar, porque tienen unas capacidades tecnológicas sobre las que ya se pueden apalancar. Por ejemplo, se pueden apalancar sobre herramientas de inteligencia artificial que existen, que están en la nube. Uno de los finalistas de los últimos años, Mitiga Solutions, Alejandro Martí, un emprendedor premiado por Day One, él ha creado, su equipo ha creado un modelo predictivo para desastres naturales. Lo ha hecho apalancándose sobre la capacidad de computación del Barcelona Supercomputing Center. Esto es un superpoder que hace 20 años parecería de ciencia ficción. Acceso a recursos infinitos, acceder a activos que no están internalizados en tu empresa, o bien acceder a convergencias tecnológicas. Las tecnologías cada vez más convergen entre sí. Otro emprendedor premiado por Day One, David Pistoni, el fundador, cofundador y CEO de Celeros Hyperloop. Está desarrollando el proyecto Hyperloop, emblemático de Elon Musk en España, en Valencia concretamente. Pues David Pistoni se mueve en la intersección de dos tecnologías o de dos campos tecnológicos, el ferroviario y el espacial. Por lo tanto, los emprendedores hoy en día tienen acceso a una plataforma de superpoderes que les da una capacidad extraordinaria, una capacidad de apalancamiento extraordinario. Oye, ¿qué te iba a decir? También hablas del moonshot thinking en base a un método, una metodología a aplicar. ¿Qué les recomendarías a nuestros finalistas? Pues mira, sí, en el libro detallo una metodología sobre cómo aplicar, ¿no?, el moonshot thinking, y a esa metodología le llamo moonshot innovation, ¿de acuerdo? Bueno, esa metodología consta de tres pasos. En primer lugar es el de anticipar, el de ser capaz de anticipar la disrupción para poder transformarla en oportunidad. Y el segundo paso, y el segundo y el tercer paso, siguiendo un poco la metáfora de los moonshots, es el de lanzar y aterrizar. Entonces ahí, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir? ¿Y qué aprendizajes pueden sacar los emprendedores que están hoy aquí? El primero es que es muy importante ser, como los chicos y chicas adolescentes dirían hoy, es muy importante ser algo así como un pro de la disrupción. Entender de dónde viene, por qué viene, para que no te quede en un punto ciego. Y para eso es muy importante que los emprendedores estén constantemente pensando en cuáles son los espacios donde hay problemas que tienen que ver con el usuario final o con la vida de un producto, si es un negocio B2B. Problemas específicos, no tanto pensar en productos o en activos que ya existen, sino siempre estar pensando en problemas específicos para poder anticipar por dónde puede venir la disrupción o para poder anticipar el espacio de oportunidad. En segundo lugar, cuando hablamos de lanzamiento, cuando hablo de lanzar, me refiero a cómo desmarcarte de la competencia. Y en este sentido, en el libro hablo de cómo no competir, ¿de acuerdo? El desmarcarte de la competencia, en definitiva, quiere decir no competir, crear un espacio que sea único, porque las disrupciones hoy en día se producen en una tarta distinta de donde están compitiendo los jugadores tradicionales de una industria, los jugadores incumbentes, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, hablo de aterrizar, ¿cómo lo podemos aterrizar? Y el aterrizar quiere decir cómo podemos adaptar nuestra organización y nuestras capacidades de liderazgo a una situación de disrupciones constantes en las que nosotros queremos ser el disruptor. Y eso fundamentalmente quiere decir, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de cómo tenemos que actuar en nuestra organización, en nuestra startup o en nuestra gran empresa, quiere decir, en primer lugar, dar espacio constantemente para pequeños experimentos, para esos 10% que nos llevarán al 10x. En segundo lugar, generar seguridad psicológica para que todo el mundo pueda hacer y decir lo que piense, para que no haya restricciones y barreras a esa innovación constante, ¿vale? Generar seguridad psicológica entre nuestros equipos, ¿vale? Y en tercer lugar, y muy importante, un consejo muy importante desde mi punto de vista, es que los emprendedores se tienen que acostumbrar a realizar apuestas
que no son lineales a veces. Si solo nos fijamos en los datos, hoy en día en que todas las compañías son compañías de datos, si solo nos fijamos en los datos, al final vamos a estar compitiendo contra todo el mundo. Vamos a estar, al final, mejorando muy incrementalmente algo que será muy fácilmente replicable. Por lo tanto, sí que tenemos que fijarnos en los datos, pero hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones que no están respaldadas por los datos y que forman parte del coraje del emprendedor por querer transformar la realidad. Esas serían un poco Iván, las líneas en las que me gustaría darles estas recomendaciones. Como te he dicho antes, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que te quedes hasta el final y veas a todos nuestros ganadores y ganadoras. Felicidades también por el nacimiento de tu libro y gracias por todos los consejos. Muchísimas gracias, Iván Bufarull. Nosotros continuamos. Gracias. Bueno, nos vamos ahora al siguiente sectorial, a Mobility. Seguro que estáis todos ansiosos por conocer los ganadores de estas tres categorías restantes. Recordemos que la empresa ganadora obtendrá una dotación económica de 15.000 euros y la ganadora y dos finalistas accederán además a un programa de formación internacional, bien en Silicon Valley, organizado por ESADE en colaboración con la Singularity University, o el programa Ignite Fast Track de la Universidad de Cambridge. Así pues, seguimos con el premio a la mejor empresa del vertical Mobility, no sin antes conocer a nuestros finalistas. Vamos a ver este vídeo. Dentro vídeo, Alex. Tenemos con nosotros a Xavier Homs, de CaixaBank Payment and Consumer y presidente del jurado. Muy buenos días, Xavier. Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí. Deseoso de poder felicitar a todas las empresas y muy contento por ver cómo los premios van creciendo en sectoriales y ver que haya una nueva categoría como es la movilidad. Genial. Pues nada, todo tuyo, el acta. Vamos a leerla. Muy bien. Pues antes de nada, buenos días a todos. En esta ocasión vamos a conocer la ganadora y dos finalistas de este nuevo sector de movilidad. Un vertical que por primera vez está presente en los premios Emprendedor 21 y al que se han presentado ya 94 empresas. Entonces, este jurado de la 13ª edición de los premios Emprendedor 21, reunido el pasado 25 de mayo de forma virtual y compuesto por los principales agentes del ecosistema, académicos e instituciones empresariales referentes de este sectorial, quiere agradecer y reconocer la calidad y potencial de las empresas que se han presentado. Dicho esto, queda felicitarlas a todas ellas por haber llegado aquí y esperar pues ya pasar la palabra a Ana Díez para que pueda anunciar estos dos empresas finalistas. Muy bien, gracias, Xavier. Pues las empresas seleccionadas como finalistas de este sectorial y que accederán, perdón, al programa de formación internacional son FuelSafe y Tracksters. Enhorabuena a las dos.
José, si quieres dar tú el premio al finalista. Sí, muchas gracias, Ana. Bueno, pues por su carácter innovador, el elevado nivel de compromiso y motivación con respecto al proyecto empresarial y que ya en su primera etapa ha alcanzado hitos y resultados que respaldan su propuesta de valor, la empresa ganadora en el sectorial Mobility de estos premios Emprendedor 21 es BDO. Enhorabuena. Muchísimas, muchísimas felicidades a BDO. Felicidades, ¿cómo estáis? Wow, pues súper sorprendido, la verdad, y súper contentos porque había mucho nivel en las startups y la verdad que súper, súper agradecidos a la organización. Muchísimas gracias. Mucho camino, ¿no? Hasta llegar hasta aquí. La verdad es que sí, y de hecho para nosotros nos hace especial ilusión porque llevamos muchos años como emprendedores viendo los premios y el haber llegado hasta aquí, pues para nosotros es un orgullo. Sobre todo quería dar las gracias al equipo, ¿no? Por el esfuerzo y por la fe que han puesto en el proyecto, que han hecho pues, que la compañía haya llegado hasta aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas felicidades de corazón. Gracias. Muchas gracias, Marco. Felicidades. Y vamos ahora con ese momento de foto. Os voy a pedir otra vez a José Bayón y a Ana Díez que os coloquéis con esa sonrisa que ya lleváis puesta desde esta mañana y a ti, por supuesto, también que te pongas delante de la cámara y vamos allá con una foto. Foto hecha. Felicidades, de verdad, felicidades de corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos. Tenemos que seguir con el premio a la mejor empresa del vertical PropTech, cuyos finalistas son, vamos a verlo en este vídeo. Dentro vídeo. Tenemos con nosotros a Daniel Caballero, director corporativo del negocio inmobiliario y presidente del jurado, que nos va a leer el acta. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Marcos. Encantado de acompañaros en formato virtual. En formato virtual, encantado. En formato virtual y desde casa, desde casa. Correcto. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si procedes a leernos el acta. Sí. Bueno, lo primero, Marcos, si saltamos un poco el guión. Creo que había que hablarlo con Ana y con José y proponer un séptima categoría de premio para todo el equipo que os lo estáis trabajando hoy. Si normalmente es difícil, en las condiciones de online y directo del día de hoy, todavía más. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Oye, se lo diremos a Ana. Sí, yo creo gracias, que lo vale. Gracias. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Oye, por mi parte, voy a compartir el fallo del jurado en la categoría sectorial PropTech.
en la que compiten startups que aportan soluciones tecnológicas tanto para el sector inmobiliario como para la construcción. En esta edición han participado 121 empresas, que la verdad es que yo los proyectos que he tenido el placer de ver, pues mi más sincera enhorabuena a todos, porque os auguro un futuro muy prometedor. Pasando un poco a leer ya el acta, en esta 13ª edición de los Premios Emprendedor 21 en su categoría PropTech, en una reunión de jurado virtual celebrada el pasado 25 de mayo y en la que estuvo compuesto por todos los agentes del ecosistema académicos e instituciones empresariales referentes de esta sectorial, en primer lugar, por supuesto, y igual que el resto de mis compañeros, pues me sumo al agradecimiento y el reconocimiento de toda la calidad y el enorme trabajo de todos los proyectos presentados, de todas las empresas, y por supuesto felicitaros a todos porque las 6 empresas que habéis llegado a la final, pues por lo menos para mí ya sois ganadoras, con lo cual mi más sincera enhorabuena. Y ahora cedo la palabra a José Bayón, que va a anunciar el nombre de las 2 empresas finalistas. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Me sumo a tu felicitación a todo el equipo que está organizando estos premios de forma virtual. Bueno, las 2 empresas finalistas en la categoría PropTech y que accederán al programa de formación internacional de los Premios Emprendedor 21 son Ábora Solar y Cubalizer. Enhorabuena, felicidades a las 2 y ahora Ana Díaz nos va a decir quién es la empresa ganadora. Muy bien, gracias. La empresa seleccionada ha sido descrita por el jurado como innovadora, con elevado nivel de compromiso y motivación con respecto a su proyecto empresarial y lo mismo, con esta primera etapa ya ha alcanzado hitos y resultados que respaldan su propuesta de valor. Voy a abrir el sobre. El ganador es Sal. Muchas felicidades, Sal. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. ¿Qué tal? Marcos, estamos muy contentos y primero de todo queríamos felicitar al resto de empresas finalistas de esta sectoría de PropTech y construcción. Claro que sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo primero que te gustaría decir? Sentimos ahora mismo mucha alegría y nos sentimos muy afortunados, ya que una empresa, un banco como CaixaBank, La Caixa, ha confiado en nosotros. Además, queremos decir que ha estado en nosotros desde el primer día, desde hace 4 años, cuando en julio de 2016 fundamos a Sal Geomechanics. También queríamos agradecer que también han estado a nuestro lado organizaciones como Enisa y Cedeti, y a nuestros inversores, el programa Collider de Mobile World Capital, la empresa Cemex Ventures y el programa de Valencia Lanzadera. También queríamos agradecer al equipo, todo el equipo de Sal Geomechanics, que han sido capaces de trabajar al 200% durante toda esta crisis de la COVID-19. Pues muchas gracias. Muchas felicidades, como te he dicho antes, a seguir emprendiendo, a seguir trabajando, que esto es una carrera de larga distancia y felicidades, de verdad. Vamos ahora con la foto que ya Ana Díez y José Bayón son profesionales y, por favor, os pediría a los 3 que os colocarais delante de la cámara esa sonrisa y vamos allá con la foto. Me indican que ya estamos preparados. Juntaros un poco, los de Salf me están diciendo. ¡Foto hecha! Muchas felicidades, de verdad, gracias. Y vamos con la entrega del premio sectorial senior. Queda conocer solamente este premio, la mejor empresa de este vertical. Los finalistas son, vamos a ver un vídeo donde los vemos a todos ellos. Dentro vídeo. Thank you.
Tenemos con nosotros a Beatriz Dorado, directora del segmento senior de CaixaBank y presidenta del jurado. Muy buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, Marcos. Muy bien, muy contenta de estar con todos vosotros y de haber incorporado una nueva categoría, que en este caso es la categoría senior. Bueno, tenemos muchísimas ganas de conocer a la empresa ganadora y a los finalistas. Sí, buenos días a todos de nuevo y ya solo nos queda conocer a la empresa ganadora y a las dos empresas finalistas de este sector, del sector senior. En este sector se incluyen tecnologías que permiten a las personas mayores formar parte activa de la vida social, mejorando y aumentando su calidad de vida. Si os parece, paso a leer el acta. Este jurado de la 13ª edición de los premios Emprendedor 21 en la categoría de senior, reunido el pasado 25 de mayo de forma virtual y compuesto por los principales agentes del ecosistema, académicos e instituciones empresariales referentes de este sectorial, a quienes aprovecho para agradecer su colaboración y participación, queremos en primer lugar agradecer y reconocer la calidad y el potencial de las empresas que han participado. Felicidades a todas por haber llegado hasta aquí, muchísima suerte en vuestro futuro y ahora sí cedo la palabra a Ana Díez, que nos dirá quiénes son las dos empresas finalistas. Ana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. Efectivamente, las empresas seleccionadas como las finalistas en este sectorial y que accederán al programa de formación internacional son Adopta un Abuelo y Focus System. Enhorabuena a los dos. Enhorabuena. Muy bien. Pues, como en los anteriores premios, la empresa seleccionada como ganadora ha sido descrita por el jurado como innovadora, con elevado nivel de compromiso y que en su primera etapa ya ha alcanzado hitos y resultados que respaldan su propuesta de valor. Por lo tanto, la empresa ganadora en la categoría senior de estos premios Emprendedor 21, 13ª edición, ha sido Verdac. Enhorabuena. Muchas felicidades, Verdac. Felicidades con mayúsculas, con mayúsculas. ¿Cómo estáis? Pues bien, sorprendidos y agradecidos. La verdad es que, como han dicho otros compañeros, nivel espectacular. Nuestros compañeros, tanto de nuestro vertical como los demás, han presentado proyectos increíbles. Y estamos realmente agradecidos tanto a la organización de los premios emprendedores como a jurado por habernos seleccionado. Qué bien, qué bien. ¿Estáis juntos hoy? ¿Estás no, tú solo? No, tenemos el equipo, la verdad es que tenemos el equipo cada uno en su casa aún. Estamos ¿sí? trabajando online, estamos todos bien de salud. Y nada, me gustaría aprovechar. Nos estarán viendo, ¿no? Nos estarán viendo. Sí, están conectados. Y me gustaría aprovechar este momento pues para agradecerles el esfuerzo que están haciendo, sobre todo también en estos momentos que es más difícil, ¿no? Trabajar desde casa en esta situación. Y también pues a nuestros inversores, que sin ellos este proyecto sería imposible. Y por último, si me dejáis, también a mi familia, mi mujer y mis hijos, que me aguantan todo este tiempo lo que es una aventura como montar una startup, y que sin ellos pues sería imposible. Pues me parece un agradecimiento maravilloso, porque sin la familia que te apoye también es muy complicado para adelante. Felicidades. La verdad, felicidades a todos los ganadores y ganadoras. Vamos a haceros una foto, la foto que ya José y Ana conocen perfectamente. Poneros los tres delante de la cámara, vamos a hacer la foto. Venga, ¿estad preparados? Venga, una sonrisa. ¿Sí? ¿Prevenidos? Foto. Oye, ya está hecha. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades, enhorabuena a todos los ganadores, ganadoras. No podemos finalizar este acto sin hacer una foto de familia. Os vamos a pedir a todos los ganadores y a los representantes de ambas entidades cotorrentes que os pongáis delante de la pantalla. Estamos llegando al final. Qué bien, qué ilusión. Gracias a todos por haber estado aquí. Qué maravilla de premios, ganadoras, ganadores. Felicidades. Vamos a hacer esa foto de familia.
Colocaos delante de la cámara, sonreíd, sonreíd, venga, vamos, a ver, es que... Sí, los ganadores os tenéis que ir colocando delante de la cámara, practicar esa sonrisa que tantas veces os ha ido bien para conseguir cosas, esa sonrisa bonita, esa sonrisa de, pues eso, de cautivadores, de seductores y seductoras, ¿eh? A José y a Ana, poner otra sonrisa, porque ya habéis puesto muchas hoy, poner otra, que tenéis muchas, que además sé que los dos sois muy sonrientes, con lo cual... ¿Tenemos ya? ¿Estamos preparados? ¿Vale? Venga, preparados. Vamos a marcarnos. Sí, me dicen que un segundito, que estáis a punto de salir en la foto. Os colocáis la sonrisa esa que os acabo de contar. Y venga, tres... Dos, vamos con la foto de familia, uno, y lo tenemos. ¡Foto hecha! Muchas, muchas, muchas felicidades a todos y a todas. Qué placer, un placer haber estado en este, en estos premios Emprendedor 21. Llegamos al fin, ¿eh? Gracias a todos por formar parte de este Day One Innovation Summit, por haber estado hoy aquí, y mucha suerte a todos en vuestro futuro. Creo que es el momento de una última sorpresa, ¿verdad, Ana? Pues sí, así es, Marcos. Ya lo anunciábamos al comienzo, que queríamos acabar con dos sorpresas, pero antes, por supuesto, felicitar a los 6 ganadores, a todos los finalistas, a todos los participantes. Daros las gracias a Marcos, a vosotros, a José Bayón una vez más. Gracias, Enisa. Pues sí. Y a todo el equipo de Day One que ha hecho posible este acto, que para nosotros es la primera vez que lo hacíamos así en digital, y me parece que ha sido un éxito, así que gracias. Y os queríamos dar dos iniciativas, ¿no? Una es la celebración de Day One Open Innovation Program. Es un programa que está siendo apoyado por Agrobank, el segmento senior de CaixaBank, CaixaBank Payments and Consumer y Microbank. Lo que haremos será realizar una prueba de concepto con una startup tecnológica a la que podrán optar las empresas que se han inscrito a estos premios y las relacionadas con estos verticales. Y la segunda sorpresa es que vamos a celebrar el primer Investor Day Emprendedor 21. Participarán los principales inversores del ecosistema como InverReady, Kibo Ventures, Caixa Capital Risk, Phone to Boost, The Venture City o Plug and Play, y contarán además con el apoyo de entidades como Ascri. Así que de ambas iniciativas os seguiremos dando más detalles. Seguidnos en nuestras redes, donde tendréis todos los detalles. Nada más, gracias, Marcos. Oye, muchísimas gracias por la sorpresa, gracias por la iniciativa. Y para finalizar la sesión, nos gustaría despedirnos compartiendo con vosotros este vídeo de Enisa, que pone valor a su apoyo al emprendimiento. Muchas gracias a todos, a todas, por acompañarnos hoy aquí. Esperamos veros muy pronto. Gracias, adiós, hasta el próximo año. Premios Emprendedor 21. Gracias a todo el equipo que ha ayudado. Gracias, Gemma. Gracias, Vanessa, a todo el equipo técnico. Emprendedor 21.